electoral, su ambiente y el festejo. Festejando ya aquí. Consejo Nacional Electoral, están apostados en la avenida Eloy Alfaro, en la intersección con la avenida 6 de diciembre. El Consejo Electoral se mantiene absolutamente cercado por un fuerte resguardo policial y militar. Aquí el ambiente, como ven ustedes, es exclusivamente de festejo. Y eso es lo que les informamos desde este punto del norte de la capital. Esto es Elecciones 2021 por Ecuavisa. Electoral, pero de ninguna manera es una derrota política ni moral. Este es un traspié electoral, pero de ninguna manera es una derrota política ni moral. Luego de estas declaraciones de prensa, realizaré una llamada telefónica al señor Guillermo Lasso. Le felicitaré por el triunfo electoral obtenido el día de hoy. Y le demostraré nuestras convicciones democráticas de poder seguir aportando al desarrollo del país cuando se trate de beneficiar a la mayoría de nuestra gente y de oponernos constructiva y responsablemente cuando se busque simplemente atender a privilegios. Nosotros somos un actor responsable y democrático en el Ecuador. Tenemos que volver a ser un solo Ecuador, un solo Ecuador. ¡Que viva el Ecuador! En las campañas discutimos y proponemos con convicción y buscamos diferenciarnos. Por supuesto, creemos que representamos y luchamos por ideas y valores distintos. Pero hoy ha llegado el momento de avanzar. Tenemos que tender puentes y construir consensos. Este es un traspié electoral, pero de ninguna manera es una derrota política ni moral. Porque nuestro proyecto es de vida, es una lucha por el camino de la organización y construcción de un futuro más justo y solidario para todos los ecuatorianos y todas las ecuatorianas, para toda nuestra patria. Esa es nuestra lucha, compañeros y compañeras. Las declaraciones de prensa, realizaré una llamada telefónica al señor Guillermo Lasso. Le felicitaré por el triunfo electoral obtenido el día de hoy. Con toda su experiencia, su conocimiento, su sabiduría,
su compromiso con este proyecto político. Es algo muy importante. Miguel no tiene nada que agradecerme. Sabe que lo he hecho con gusto y fundamentalmente por el país. Yo creo que lo que hemos armado es el Ecuador. Bien, bravo, bravo. No importa el resultado, que todavía no termina el control electoral nuestro, y por eso no vine antes que sea que te llamas a Guillermo, porque ya conversa, ya está trabajando. Se cerró el control electoral con un conteo rápido, que no una encuesta de boca de urna, sino una proyección con actas reales, y cerró con 53,35% para Guillermo y 46,65%. Parece un poco importante, yo creo que va a bajar un poquito porque ese va a ser el resultado. Y lo segundo es que también en Guayaquil hemos triunfado con 100.000 votos de diferencia. ¡No! El candidato derechista Guillermo Lasso ganó las elecciones presidenciales de Ecuador al derrotar al oficialista Andrés Arauz. Con el 97.79% de las actas escrutadas, Lasso obtuvo el 52.5% de los votos, 5 puntos por encima de su rival correísta. Lasso llegará a la presidencia de Ecuador tras su tercer intento, luego de caer en las elecciones de 2013 frente al expresidente Rafael Correa y en 2017 ante Lenín Moreno. Banquero de profesión, advirtió en campaña que incrementará el IVA como una medida para reducir el déficit y la deuda pública. Lasso asumirá la presidencia de Ecuador el próximo 24 de mayo. Ha sido duro, han sido tiempos muy sacrificados, muy lindos, obviamente también no son las lágrimas, sino emoción, porque en verdad tenemos forzado. Sí, es verdad que hay momentos en que no la tengo con mucho interés. Todo el día a día lo vive aquí, pero bueno, es la ¡Bravo! Porque solo es.